el video ya comienza. Hoy lo que te hablaré y lo que te voy a decir es de lo que está pasando a nivel, si sería a nivel mundial. Lo que se está viendo aquí es que se está hablando de la variante de la viruela del mono, que está contagiando muchas personas a nivel mundial. Ya en Nueva York hay más de 20.000 personas y hay algunos estados que tienen crisis, que tienen evacuación y que se están viendo personas contagiadas en el mundo. Pero la viruela del mono, esto ha llegado, creo que en África está la viruela del mono, en Europa, en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica está la viruela del mono. Se está hablando esto en la noticia, se está hablando en los canales de YouTube, se está hablando sobre esto. Tienes que protegerte, lavarte las manos si vas a tener relaciones sexuales, protegerte, porque se dice que esto puede llegar a ser una pandemia en unos cuantos meses. Se puede venir un cierre, se puede venir la pandemia de nuevo, como se vio en el 2020, que hubieron cierres masivos, 2021 y parte del 2022, que teníamos el COVID-19, del bicho aquel que nadie quiso hablar en YouTube por ser censurado. Pero lo que se está viendo aquí, esto se está viendo a nivel, si se puede decir, estatal. No se está viendo a nivel global. Ya los Estados Unidos declaran algunos estados de emergencia porque se está viendo así. Esto está afectando la población, está afectando a todos y va a dejar muchas reseñas y secuelas. Lo que se está viendo aquí es, vuelvo y te digo, es que la viruela del mono está contagiando muchas personas. En unos 2 meses o 3 meses tendremos más de 300 a 400 mil infectados, porque esto está infectando. También se están viendo apagones, el calor que está afectando a los Estados Unidos, y se están viendo llamaradas en California y Arizona. Se están viendo llamaradas. Dicen que está muy caliente la temperatura y están habiendo apagones a nivel estatal, pero el del gran apagón mundial, este apagón no se verá hasta el 2024 o 2025. 2025 tendremos el gran apagón. De eso se habla, y se habla del virus que no se espera, del virus del zombie, del virus aquel que nadie espera que pueda pasar. Yo espero que sí, porque en 1985 se vio en un pueblo en Pensilvania los muertos vivientes. Amazon sacó hace unos cuantos meses un artículo que hablaba sobre esto, que hablaba de la viruela, del virus del zombie. Tengo el virus de la viruela en la boca y lo hablo siempre. Pero esto es Mitos Urbanos Podcast, la serie. Suscríbete a mi canal, comenta positivo y nos vemos en la próxima cápsula de Mitos Urbanos. Si llegaste hasta aquí, dale like, como te digo, suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.